El segundo tribunal colegiado de esta ciudad de San Francisco de Macorís aplazó el conocimiento de la revisión de medida de coerción al imputado José Iván Betances, acusado de matar a José Agustín Concepción y Eudalio Jesús Remigio, en hecho ocurrido en el sector Hermanas Mirabal de esta localidad. Bueno, en el día de hoy se le va a conocer una revisión de oficio al imputado José Iván Betances, inculpado de doble asesinato contra de los exisos José Concepción y Eulalio Remigio, por lo que evidentemente hasta el momento el aplazamiento, se está hablando de un aplazamiento porque supuestamente la defensora técnica del imputado no está presente, por lo que ese aplazamiento se impone porque es su abogada titular. Por lo que nosotros no tendríamos ninguna objeción porque es un asunto propio del proceso. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.